Se ha ido avanzando bastante en el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Y ahora, pues hay una polémica porque se dio un paso, yo sostengo que positivo, hacia la búsqueda de la auténtica verdad. Porque hubo lo que se llamó la verdad histórica, que fue toda una simulación, un montaje, la fabricación de hechos para proteger a responsables de lo sucedido en Igual. Entonces, ahora se avanzó y no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad. Pobres de ellos, porque no es cierto de que no trabajo. Entonces, regresando a tu planteamiento, pensaban de que no íbamos a hacer nada y se sentían hasta seguros los que habían participado. Y cuando no lo esperaban, llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y lo leí y le dije ya, vamos a actuar. Y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables. Entonces dijimos no, vamos a pegarnos al informe. La investigación continúa, porque lo que querían no se detuviera al procurador Murillo Caram. Entonces, ahora, el segundo paso de estos infiltrados o sorprendidos o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso. Entonces, ahora es, las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó. No. Ya lo dije y Alejandro Encina tiene todos los datos complementarios. Por cada caso hay 10 pruebas. Y es tan delicado el asunto, no les gustó que se actuara de esa manera, que hasta el New York Times nos volvimos famosos. Ya ni hablemos del Reforma y de otros. Y conductores de radio en defensa de los presuntos responsables de hechos horrorosos, lamentables, injustos, tristes.